Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. El delito de desaparición forzada es el que se pretende imputar a Miguel Ángel N., policía municipal de Irapuato, a quien se señala por ser el presunto responsable de la muerte de Juan David N., de 11 años. La audiencia comenzó a las 9:30 de la mañana de este miércoles, pero se decretó un receso por lo que se reanudaría a las 5 de la tarde. Ayer por la tarde, Reina, mamá de Juan David, confesó ante medios de comunicación que ella se percató de que Miguel Ángel, quien es su pareja sentimental, asesinó al menor y luego sacó su cuerpo en una bolsa. En tanto, la familia paterna de Juan David Martínez y los vecinos de Urbivilla del Rey llegaron a Presidencia Municipal para exigir hablar con la alcaldesa Lorena Alfaro García. Los familiares, vecinos y amigos de Mario Alexander Rizo Castañeda se manifestaron la mañana de este miércoles por la falta de resultados por parte de las autoridades en la búsqueda después de su desaparición. Después de las 10 horas, alrededor de 50 personas llegaron con playeras blancas, globos de colores y cartulinas con mensajes de apoyo y fotografías del joven leonés de 18 años, vecino de la colonia Medina. Luz María, madre de Mario Alexander, recordó que lo último que supo de su hijo fue que el pasado lunes 16 de mayo, como a eso de las 9 de la noche, salió a ver a su novia a bordo de una motocicleta en la colonia Las Trojes. Desde entonces y hasta la fecha, su paradero es desconocido. Protocolo obligatorio, que chequen las cámaras, porque hay muchas cámaras por toda la ciudad, entonces están de adorno, porque así podríamos encontrar a nuestros seres queridos, no es justo que hayan pasado tantos días y que no haya una imagen de una persona que desapareció. El secretario de Atención al Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, informó que, según el cónsul de México en Texas, hasta el momento no se tiene registro de guanajuatenses lesionados o fallecidos en el tiroteo registrado la tarde de ayer martes en una escuela. Sin embargo, el funcionario estatal comentó que aparentemente sí hay dos personas descendientes de padres mexicanos, específicamente del estado de Coahuila. Expuso que este hecho viene a dejar en shock a todo el estado de Texas, pues es una de las entidades federativas que concentra gran número de migrantes mexicanos. No se olviden de revisar la información completa en zonafranca.mx y de mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Más tarde ven la información que les prepara Vania Jaramillo.